Uno. Hola amigos de Chile es tuyo, estamos aquí en el streaming, en vivo y en directo desde el GAM, el Centro Cultural Gabriela Mistral, y el invitado de esta sesión, don Paulo Cox, fundador de Andes Hamburg. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Tomás. Bueno, esta es una transmisión en vivo, así que la invitación, aparte de mirarnos, es conversar, que nos pregunten. De hecho, tenemos un incentivo. Para quien más participe, vamos a regalar un libro de una zona que yo creo que tú debes conocer. Este libro se llama Chile, todavía un paraíso. Recopilación fotográfica de la región de los lagos. ¿Región con alto trekking, alto hiking? Montón. Mucho. No sé qué tal. Así que vayan comentando, vayan preguntando y al final de la sesión lo sortearemos. Bueno, quiero agradecer primero también a Faro Travel. Quiero agradecer a Chile Estudio porque esa es la instancia que nos tiene acá para conversar. La gracia aquí es que sea una conversación relajada, que podamos aprender un poco más de montañismo y de lo que nos motiva, así que partamos por eso. Andes Hamburg, este proyecto que busca cruzar el tema del montañismo, de acercar a la gente, la medida de seguridad. ¿Cómo parte esto? A ver, Andes Hamburg, en corto, versión corta, ¿qué es lo que es? Para que lo entienda todo el mundo. Es una plataforma de información con contenido que permiten a uno, como guía, ir a descubrir el tesoro natural que tenemos, que es la cordillera de los Andes. Perfecto. Y eso para, ojalá, la mayor cantidad de público y personas que puedan, que se entusiasmen. Nosotros como chilenos tenemos un regalo tremendo que se nos dio, que es nuestra naturaleza, y uno de los componentes principales de ese regalo es la cordillera de los Andes. Pero nos falta mucho por conocerla y por descubrirla. Y aquí, yendo un poquito más en la respuesta más larga, Andes Hamburg es un proyecto para dar a conocer, para invitar a todos a conocer este tesoro que es de todos nosotros, que es el proyecto. Pero si lo resumimos, es una plataforma bien potente con información de rutas y cerros para, como guía, ir a recorrer la cordillera de los Andes y todo el territorio que tenemos. Y este proyecto es para que la gente pueda acercarse un poco, es digital, es impreso, es un libro, ¿qué formato tiene? Sí, es una plataforma y con eso quise ser bien general porque tenemos muchos canales a través de los cuales hacemos esto. El principal y más antiguo es la página web andeshamburg.org, ya que tiene hoy día alojado en su seno cerca de 800 rutas de montaña, de montañismo y senderismo. Y más de 600 cerros cumbre, información de los cerros mismos, porque cada cerro es un personaje, hay que describirlo, hay que presentarlo, y un cerro puede tener muchas rutas asociadas, o un valle. Entonces, son cerros y rutas para visitar los valles o los cerros mismos a lo largo de todo el territorio, incluso también de otras partes de la cordillera, en un web, ¿ya? Es disponible para todos. Y también hecho por todos, porque trabaja un equipo experto haciendo el material y velando para que la información sea lo más segura posible. Pero también el aporte es de miles. Hoy día son miles las personas que aportan fotos, que aportan contenido y que nos ayudan a nutrirnos cada vez más de información importante para recorrer la cordillera de los Andes. Entonces, web, una página y ya mucho tiempo. ¿Ya? Tenemos también, y muy importante mencionarlo, tenemos hoy día también gratuito para todos. En Android y en Apple tenemos una aplicación de teléfono con esos mismos contenidos que están en el sitio a la mano, y además se puede usar lo poderoso del teléfono, que todos los teléfonos hoy día todos tienen GPS, entonces se puede navegar en la ruta misma. Ah, perfecto. De cada una de esas rutas se puede navegar en terreno, ¿ya? Siguiendo la ruta que nosotros mismos hemos provisto en esos contenidos, hemos traqueado, hemos ido a terreno, entonces con seguridad uno puede guiarse usando el teléfono, simplemente el teléfono, y además de todos los contenidos. Y luego están los mapas. ¿Mapas? O sea, mapas, además de la plataforma digital, tenemos mapas. Tenemos mapas guías. A ver, pero muéstrame un poco para que la gente vaya viendo, sí, más allá de la página, sí, el proyecto ya más, esto es táctil, más físico. Sí, este es otro de los productos o canales a través de los cuales nosotros hacemos este trabajo de difundir la cordillera y todo el tesoro que tenemos. Los mapas guía, es importante decir que se llaman mapas guía porque, a diferencia de la mayoría de los productos que existen parecidos, esto tiene dos lados. Tiene un lado cartográfico con los trazados de todos los recorridos de senderismo, trekking,
y montaña de un lugar específico, en este caso la Reserva Nacional Mochocho Huenco, ¿ya? Pero al otro lado se nutre además, no sé si se está viendo bien en la imagen acá, una cantidad de información enorme, exacto, en texto y fotográfico, y también con recomendaciones específicas para realizar todos los paseos que se están proponiendo acá del lugar que estamos hablando. Yo quiero insistir en algo muy importante acá, porque nosotros hacemos esta invitación a todos nuestros compatriotas y también a los que nos quieren visitar de afuera, que tenemos este tesoro. Queremos hacerlo, ojalá, bajo tres premisas muy importantes. ¿Okay? Uno, cuidarnos a nosotros mismos, y eso es, está en la misión de Andes Campus desde el principio. No queremos invitar así de forma irresponsable a todas las personas a disfrutar y a recrearse en la montaña para practicar deporte outdoors sin cuidarse, sin tomar en cuenta la seguridad. Y la seguridad parte por informarse. Segundo, queremos que se haga respetando los ecosistemas que tenemos en esos lugares. Uh-huh. ¿Ya? Jugaría en contra de todos nosotros, de todo este valor que vemos, que invitáramos a muchas personas a visitar estos lugares y que no los cuidaran, porque después se nos van a cerrar, claro, justamente. Así que proteger también, ser responsable con los ecosistemas, con las especies que hay. Y tercero, también hacer un esfuerzo, y en eso trabajamos, probablemente no vamos a tener tiempo para discutirlo, pero también hacer esfuerzo tanto por el lado público y privado de abrir accesos a nuestra cordillera. Hay muchos lugares que tienen un tesoro inmenso y que nosotros como sociedad no permitimos acceder por razones tanto privadas como públicas que hay que tratar de cambiar. Bueno, la montaña en Chile aguanta desde norte a sur, claramente, sí. Está en todo el país, pero es un deporte muy difícil. ¿Cuáles serían como las rutas que uno podría hacer si uno quiere empezar a meterse aquí en Chile con el tema del montañismo? A ver, la cordillera de los Andes y la cordillera de Chile en particular da para todo, es de una riqueza infinita. Entonces, primero decir que hay paseos para todos los niveles de conocimiento y experticia en el bien. Yo quiero ser también cuidadoso de dar recomendaciones, porque las recomendaciones tienen que partir por el conocimiento que cada uno tiene de el conocimiento técnico, de hacer un paseo, una excursión, tanto de trekking como de montañismo. Ya, hay que ser responsable y hay que partir por informarse. Hoy día tú me estás planteando recomendaciones en esta época, ¿cierto? En época de invierno, y también para un nivel más básico del tema. O sea, no para personas, sí, tan expertas, sino para abrir un poco este deporte. Sí. Yo, para los menos, los que se están iniciando, primero los invito a que ojalá lo hagan y que salgan a disfrutar. Pero partan por informarse de lo que van a hacer. Yo les recomendaría paseos cortos, ojalá de media jornada, porque a veces cuando uno se está iniciando, uno subestima los tiempos. Entonces, para tener una holgura, para volver con luz, ojalá paseos cortos de media jornada en lugares con accesos que conocemos, que son relativamente cerca del lugar donde vivimos. No quiero con eso como bajarle un poco el entusiasmo a la gente que quiere explorar y descubrir. No, pero cuando se está iniciando es importante ir bien seguro. No menospreciar el equipo. Cuando yo juego tenis, se necesita una pelota y una raqueta. Cuando yo juego la pelota, necesitamos una pelota y zapatos de fútbol. No subestimemos la montaña, que de partida tenemos que respetar de por sí. El equipamiento es importante. ¿Ya? Mucha gente cree que por salir a un valle uno puede partir de la casa así nomás. No quiero exagerar el punto, porque si uno quiere hacer cosas técnicas, el equipo se vuelve algo prohibitivo, muy caro. Se pueden hacer muchos paseos sin tener que gastar mucha plata, pero no, la idea tampoco es olvidarse de que se necesitan zapatos de caña alta para no lisarse el tobillo, con una suela rígida, se necesita tener buen abrigo, protección al sol, a la cabeza, que es un lugar donde perdemos rápidamente hidratación y nos podemos insolar y puede... Y se acaba el paseo. No, puede terminar muy mal. Y yo eso lo quiero decirte. Y otra, una recomendación así como montañista, mucha agua. Mucha agua. O sea, en el día a día nosotros, nuestros cuerpos, nuestros sistemas necesitan agua. Cuando estamos en una actividad física como de largo plazo, que no es correr un pique corto de 50 metros, sino que estar horas caminando,
el cuerpo necesita dos o tres veces más esa cantidad de agua, ¿ya? Y ojalá, más que tomarse un chorro de agua al seco, mucha cantidad, tratar de distribuir poco pero continuado, de forma sostenida en el tiempo, eso permite una buena hidratación y uso del agua que estamos ingiriendo, ¿ya? Esas son recomendaciones para los que se están iniciando. Paseos en esta época. Quería aprovechar que estamos en esta época, en el norte es el momento ideal para hacer paseos, por ejemplo, de montañismo y también de trekking, en los Payachatas, que son estos dos volcanes hermanos en el norte, en la primera región, son el volcán Pomerape y el Parinacota, en la laguna del Lauca, en la reserva del Lauca, perdón. Un lugar maravilloso, la época es la ideal porque en el verano hay invierno boliviano. Ese es un paseo recomendado totalmente en esta época. ¿En la vacación de invierno? Perfecto, justo en esta época, porque más, un poco más tarde, o sea, en agosto, tirado de agosto, los mismos glaciares, estoy hablando ahora de montañismo, empiezan a tener de penitente y se hace más difícil, uh-huh. más regoso. Hoy día, en este momento, que estamos ya entrando de tierra a la derecha, pero iniciando el invierno, está perfecto. Después, San Pedro de Atacama. Tiene muchísimos paseos y no, yo quiero insistir un poco hoy día, ojalá aprovechar de, justamente porque queremos descubrir y conocer más, no decir lo típico. El Valle de Vilama, el Cajón de Vilama, la Laguna Miscante, la Laguna Chaxa, todos esos paseos que hoy día están disponibles en Andescambo, para esta época están perfectos y son treks, que la gente habla de trekking, pero en Rick corresponde decirle treks, los treks. De esa zona son increíbles, hoy día son menos conocidos que los otros lugares que se usan para visitar San Pedro. También recomiendo en la época ideal. Viniendo un poco más al centro y no tanta dificultad, tenemos un montón de cosas que se pueden hacer de media montaña. Y no quiero recomendar lo obvio, quiero recomendar lo que está a la mano, cercano, pero que no hemos aprovechado de descubrir bien. Cerca de Santiago, por ejemplo, tenemos una tremenda reserva, que es la reserva del río Clarillo, que está completamente como un poquito abandonada por los mismos habitantes de la región. Nosotros vamos a sacar próximamente un mapa y hemos descubierto la riqueza que tiene, es tremendo. Hay paseo, hay una travesía del Toyo a Pirque a través de esta reserva, que es precioso. Tal Cerro Purgatorio. Esos son paseos que se pueden hacer ahora, en esta época, que está perfecto, porque en verano puede hacer harto calor, que yo recomendaría a la gente más de esta región. Yendo un poquito más al sur, tenemos una infinitud de paseos de media montaña y también de montaña, pero en condiciones invernales, que para la gente que hace esquí o esquí fuera pista, es el momento ideal. Toda la línea de volcanes hacia el sur, centro y sur, desde el Descaezao hasta el Moche Chuhuenco, que estábamos hablando al principio, el Osorno, el Villarrica, todos estos lugares son impresionantes en este momento del año. Están nevados, se pueden hacer en esquí. Ahora, insisto en que se haga responsablemente, con mucho cuidado, con mucha insistencia en la información y en la seguridad. O sea, cuando estoy dando recomendaciones de esquí o randonné, ahí yo supongo que los que están escuchando eso son más, también gente que es más experimentada, que está, ya no se está iniciando, sino que ya más tiempo haciendo esa actividad. Bueno, aprovechamos de mandar saludos a gente desde España y Alemania, nos están escuchando. Buenísimo. Así que no es solamente aquí en Chile, la idea es que se conozca. Estamos con Pablo Cox, el fundador de Andes Camus, y hablando de la gracia y lo bonito del montañismo en Chile. Hablamos de ruta, me quedó, ponte tú, Magallanes. Magallanes, la parte sur, al ser Magallanes, por sí. Ser invierno, puede que esté el mito, sí, de que sea tal vez muy, muy crudo, que tal vez no se puedan hacer actividades de trekking para principiantes ahí. Sí. ¿Mito o verdad? No, hay cosas objetivas que no se pueden desconocer. Okay. ¿Ya? Por la latitud, hay dos cosas que no podemos pasar de vista en invierno en la parte extremo sur de Chile, que son el tiempo es más frío, está más nevado y hay menos luz durante el día. Ahora, dicho eso, se pueden hacer un montón de paseos en el sur, ¿ya? En el extremo sur de Chile, porque tenemos un país muy largo, claro.
En la isla de Navarino, por ejemplo, las condiciones no cambian mucho porque está rodeada de una isla que está rodeada del mar. Entonces, sí, siempre son extremas, pero eso es parte de la atractivo, porque es una excursión con mucha aventura, pero no cambia a lo largo del año tanto como las que están un poquito más al norte y que son más de montaña. Entonces, se pueden hacer muchos paseos. De hecho, el invierno tiene más estable el tiempo. Muchos de los montañistas que hacen, ahora estoy hablando de cosas más experimentadas, que hacen excursiones más técnicas, muchas veces prefieren hacer ascensiones en invierno en la Patagonia porque el tiempo es más estable. Así que por el lado del montañismo es un poco al revés, o sea, ¿cierto? Pero por el lado más de los paseos, la gente que se está iniciando, el trekking es más aventurero porque va a tener más nieve, va a ser más frío y va a haber menos luz. Pero, por otro lado, las tormentas, el tiempo es más benigno, las tormentas ocurren con menor frecuencia y es más estable el tiempo durante el día. Entonces, están esas dos cosas. Yo, como pasé durante esta época, pensaría en los que están más cerca de la zona del Pacífico, del mar, que no se ven tan afectados por el frío y el tiempo durante el invierno, para los que se están iniciando. Vacaciones de invierno, también es algo que nos están preguntando en las redes y es importante. Montañismo con niños, ¿se recomienda? O tal vez trekking, para que la familia pueda ir, ¿alguna ruta que puedas recomendar para ir con la familia? Para ir con la familia. A ver, primero, porque esto no me imagino, y ojalá que sea así, que hay mucha gente que no conoce Andes Handbook, es la oportunidad de que visiten la página o la aplicación y que vean ahí, busquen, porque una de las riquezas que tiene nuestro proyecto es que a la gente, especialmente para la gente que se está iniciando, no sabe en principio dónde ir o qué ruta se adecua más a la experiencia, a las condiciones físicas de cada uno. Lo que nosotros proponemos y tenemos ahí en nuestra plataforma es justamente unos motores de búsqueda que, bajo distintos criterios y filtros, le permiten a cada persona, a una familia, buscar el paseo más cercano, que sea más recomendable por la duración, sea para llevar niños, todo eso. Entonces, a tu pregunta, mi mejor respuesta es decir, busquen y dense un tiempo para buscar calmadamente información en Andes Handbook de la ruta, un poco basándose un poco en la experiencia de cada uno y también la zona donde uno está ubicado, y ahí encontrar, bajo distintos criterios, qué es lo que es mejor. Porque si tú me dices recomendaciones particulares, más allá de las que ya di, más allá de las que ya sí, claro. Sí, primero no quiero ser injusto con muchos lugares, regiones y valles que tienen tremendos paseos y que sería casi eterno nombrarla toda. Y por otro lado, lo mejor lo conoce uno mismo, sus condiciones, lo que necesita, y la mejor respuesta está en ese motor de búsqueda de la ruta. Yo a la familia, por ejemplo, un paseo muy bonito en la zona central son los Altos de Castellana, Horcón de Piedra, el Cerro La Campana, el Roble, que en esta época, como están tan ubicados en la cordillera de la costa, no presentan mayores dificultades porque no está nevado, pero aún así son muy buenos miradores de la cordillera de los Andes nevada. O sea, uno va al Cerro La Campana, por ejemplo, y tiene el mejor espectáculo, la mejor vista de la cordillera de los Andes nevada en esta época. Y va pasando por robledales que están terminando el otoño, todavía permanecen sus colores rojo, naranjo, entonces es potente. Más al sur, nosotros de hecho acabamos de, hace poco tiempo, un par de meses, lanzamos uno de nuestros mapas guía para la reserva, para el Parque Nacional Radal Siete Tazas y la reserva Alto del Ircay, en la región del Maule. Eso se puede, es tan grande, tanta la cantidad de excursiones y cosas que se pueden hacer, que ahí hay para todos. Para llevar al abuelito, para los niños,
hay veces que no se permiten mascotas, justamente porque las mascotas a veces atacan a la fauna y la especie, y por lo tanto, ojo con eso, pero hay otros paseos que sí se puede llevar a la mascota, al perro, y yo lo invito a que averigüen eso, no pierdan de vista que es algo importante para cuidar en los entornos que visitamos. En fin, no quiero ser tan selectivo porque sería como injusto con muchos lugares no mencionarlo, pero la cordillera y Andes Handbook, todavía nos queda mucho por documentar, Andes Handbook y la cordillera tiene mucho, imagínate, 800 rutas de diferente dificultad, de diferente duración, que podemos descubrir e ir a conocer con la familia y con nuestros amigos. O sea, al final la recomendación es entren a andeshandbook.org, ¿cierto? Sí. Sí, es la mejor recomendación para buscar lo que uno quiere hacer. Bueno, saludos también a Aysén para Gloria, que me están escribiendo. Saludos, Aysén. Y ahora es cuando llega el momento, aquí tengo a la mano amiga que apareció. Preguntas. Diego Andrés pregunta, recomendaciones de trekking en la cuarta región. Parece que no la topamos en la cuarta región, así que... No la hemos ido a Don Pablo. Me llevó un balón difícil, como a Zagal el otro día. Claro. Así que meta gol. No, es difícil porque la cuarta región geográficamente, morfológicamente, es compleja en términos de ser. Tiene los valles transversales, sí, y hay de todo. Pero por lo mismo ahí está llenísimo de rutas. Partiendo por la parte... sur de la cuarta región, limítrofe con la quinta, entre medio están los valles, norte de la quinta, así que no lo he mencionado. La cuarta, bueno, todo el mundo conoce los valles de Elkin. En esos lugares hay muchos recorridos de trekking fáciles y también de montaña, están el Nevado de las Tórtolas, Santa Ana, Doña Ana, hacia el interior, que son más exigentes porque son de altura, y ahí entra un factor muy relevante en la actividad de montañismo, que es el conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo en altura. Pero en toda la zona de Elqui hay mucha cordillera, mucho valle que se puede recorrer haciendo trekking, y eso, el detalle mínimo de cada uno de esos recorridos no me lo sé en este minuto de memoria, pero pueden buscarlo en Andes Handbook. Después, más hacia la costa, está el Fray Jorge, que tiene varios recorridos de distinto largo, e incluso, si no me equivoco, creo que Fray Jorge tiene también senderos para discapacitados. Sí. O personas, lo dije políticamente incorrecta, pero tiene senderos también que le permiten a cualquier persona con que tiene algún problema físico a desplazarse. Realizar un trekking. Ahí aprovecho un paréntesis, porque no sé si te había llegado la información. El Parque Nacional Fray Jorge está cerrado hasta diciembre, pero están haciendo los mismos arreglos, así que sea para verano. No es que no vayan, pero en diciembre, a finales de diciembre, va a estar abierto. Y ahora vamos a sortear los ganadores, porque la gente ha estado como conversando con nosotros y este libro ¿cómo se llama? La región de los lagos, ganadora. Redoble tambores, por favor. ¿Hay algún tambor por acá? ¡No! Ivette Álvarez, por interno te vamos a contactar. Te ganaste, mano amiga, por favor, el celular. Te ganaste este libro, muy bonito libro, fotográfico. Chile, todavía un paraíso, sobre la región de los lagos. Una de las tantas regiones lindas que tiene Chile. Ahí por interno tienes que conversar. Y ya llegamos al final. Oye, pasó muy rápido. Aprovecho de agradecerte, Pablo, y te tenemos un regalo. Muchas gracias. Un regalo para ti, si quieres lo abres, si quieres lo guardas para ti. Ojalá lo abres para que le muestres a la gente que la idea es esta. Aquí recordemos que estamos en streaming en vivo, estamos desde la OIT del Centro Cultural Gabriela Mistral. Muchas gracias. Y ahí tiene para un banano para el trekking, para el hiking. Esto que habíamos dicho, importante. Muy importante, agua, de las recomendaciones básicas. Y el agua no la tenemos que, no es caro llevarla. Muchas gracias por la polera. La polerita abanderado por Chile. Abanderado por Chile, por nuestra cordillera. Y también lo... Estas son unas postales muy bonitas de Chile. Oye, ¿te puedo pedir algo? Pida. Antes de terminar, antes de cerrar. Oye, yo me quedo tranquilo si es que no soy justo con la cuarta región.
¿Ya? Y yo, mientras tú... Estaba buscando la información. Sí, ¿dónde? Sí, sí. En Andes. En Andes Handbook, en nuestro buscador. De hecho, tenemos un buscador donde primero tú querías de montañismo o de senderismo. De senderismo. Vamos con senderismo para la pregunta de Diego. Para la pregunta de Diego. Entonces yo tengo aquí un buscador donde lo primero selecciono un país, ¿cierto? Chile. Y después me permite también seleccionar una región. La de Coquimbo. Ok, voy a dejar abierto las otras categorías. Busco, estamos en senderismo, y aquí encontré 4-5 paseos de senderismo. Qué bueno que apareció esto, porque darle los nombres más precisos. Uno es el bosque hidrófilo, que me parece que está en Spray. El Fray Jorge cerrado hasta diciembre. Está cerrado hasta diciembre, ojo con esa información. No me recordaba el nombre, pero lo tenía presente. El bosque petrificado. Que es un paseo precioso donde también uno puede ver vestigios de los diaguitas en ese recorrido, que es precioso. Yo sé que estamos terminando, pero yo quiero cumplir con la pregunta. Vean si Andes Handbook tiene todo este contenido. Está el grillo, el paseo, el pacul, los petroglifos del Valle del Encanto. Esos son paseos que se pueden buscar fácilmente en Andes Handbook. Y el rum piato, que creo que es de Yapel. Ahí tenemos la ruta. Bueno, antes de agradecer, vamos a agradecer a la OIT del GAM, la Oficina de Información Turística del GAM. Está abierta de lunes a viernes, de 9 a 5, y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Así que los que quieran tener información turística, se acercan al GAM, Metro Católica, estamos aquí para atenderlos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y recuerda, Andes, la mejor ruta de montaña. Muchas gracias y nos vemos. Y de senderismo. Nos vemos en 2 semanas más. Si es antes, se enteran por Chile Estudio. La página para conocer tu país. Nos vemos.